¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todo el mundo, ¿cómo andan? Bien. Estoy muy bien, muy emocionada de estar acá. Ale no solamente es representante de este sector LGBT, sino que también forma parte del Canal 35 con Iconic. ¿Es así? Sí, me gusta a veces separar mi persona como artista LGBT de mi persona drag, Lady Alejandra, pero tal vez algunos de ustedes me reconocen por los jueves a las 22 horas. Pero bueno, sí. Bien, Ale, es un día muy importante porque decíamos que hoy la sociedad argentina adquiere nuevos derechos, ¿no? Y esto es muy importante en los últimos días para lograr lo que es la igualdad. Completamente. ¿Cómo decirlo? Nuestro país, nuestra nación, es una de las naciones más abiertas de mente a nivel estatal y a nivel, o sea, a nivel mundial. Es decir, fuimos el primer país en Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. Tenemos la ley de identidad de género más de avanzada de todo el mundo, literalmente. Y bueno, ahora hace poquito se aprobó el cupo laboral travesti trans. Así que estatalmente venimos muy bien. Bien, y estatal, o sea, decimos que hay leyes que acompañan los derechos, pero socialmente, ¿venimos mejorando o no? Yo creo que poco a poco venimos mejorando, porque yo creo que con estas leyes, con estas movidas públicas, inclusive no solo estatalmente, sino desde la cultura, por ejemplo, el Centro Cultural Cortegrán, el Museo Franklin Rauser, el Museo Gnecco, todos han hecho una actividad referente a ya sea con drag queens o algo LGBT este último tiempo. Yo creo que esos pequeños pasos hacen que la sociedad, que tal vez no es LGBT, o sí, pero aún no puede aceptarlo, no lo dice, vea que es algo normal y que uno puede ser feliz siendo quien es. ¿Hay respeto? Es una pregunta complicada. Yo creo que sí hay respeto, pero aún no hay total aceptación. Ah, Es mira. decir, yo creo que muchas veces la gente prefiere mantener una distancia, no decir muchas cosas, pero no hay una aceptación completa, no hay un entender que somos igual de personas y que solo somos di vivencias diferentes. Obviamente sí hay áreas y personas que no respetan, pero Sí. poco a poco espero que eso vaya a cambiar. Sí, yo creo que el tema de respeto ustedes mismos se lo van ganando. La gente tiene, en algún momento tienen que entender que, como vos decías, somos todos iguales, más allá de los pensamientos que podemos tener unos u otros, pero somos seres humanos. Te puede gustar o no. Pero bueno, cada uno tiene su ideología, su pensamiento, debemos estar abiertos para este tipo justamente de causas que ustedes tienen. Completamente, como decían, somos seres humanos y lo único que nos diferencia son diferentes vivencias, diferentes modos de Exactamente. sentir y diferentes modos de vivir la vida, pero todos son modos válidos de ser. Bien. Ale, con respecto a la niñez, que es justamente hacia donde vos trabajás y estás apuntando en estos días, ¿vos creés que realmente bueno, todo tiene sus procesos, ¿no? Pero hay un proceso de aceptación a que el niño diga que se sienta diferente? Cuando hablamos de niñeces es un tema complejo porque hay mucha discusión al respecto. Pero es muy curioso porque la mayoría de las veces la discusión en contra no viene de la misma familia, Ah, mira, de sí. la niña en cuestión, sino del exterior, de ay, qué barbaridad, de las mamás de los compañeritos. No, no, no siempre viene de la propia familia, a veces sí. No hay tanta aceptación porque usualmente la comunidad LGBT tiene esta asociación de que es algo puramente sexual, es Mira. decir, cuando uno sale del armario como gay, lesbiana, bisexual u otras identidades dentro de la sexualidad, la gente automáticamente lo relaciona con algo sexual. Entonces, cuando un niño dice que es parte de la comunidad, un poco la gente se escandaliza por eso, porque lo relaciona con algo no afectivo, no platónico, no una forma de vivir la vida, sino con algo puramente sexual, y no es así, porque como la heterosexualidad, uno puede sentir amor, también la comunidad LGBT, y sobre todo cuando hablamos de infancias trans,
las personas se escandalizan mucho porque piensan que, no sé, un niño de 5 años dice que es trans y ya se lo va a operar y se lo va a hormonar, y no funciona así. En contrario, cuando uno habla con una infancia trans, el único proceso de cambio que hace es cambiar su nombre, tal vez su peinado y la ropa. Pero las personas creen que, o que se presiona que cambie y que automáticamente te dan terapia hormonal, y no es así para claro, es importante decirlo, ¿no? Porque muchas veces sí, lo primero que se piensa es, uy, ya lo quieren llevar al médico, ya lo quieren cambiar, ya lo quieren, y no es tanto eso, es acompañar este proceso, ¿no? Que me parece muy importante acompañarlos desde el seno familiar a los chicos, ¿no? Por otro lado, ¿qué pensás que hoy Argentina necesita en cuanto a leyes para continuar trabajando en este camino? Bien, ya vamos a estar retomando, porque ha visto que usted, la tecnología no nos ayuda muchas veces. La tecnología en estos días, en estos momentos no nos ayuda. Ya vamos a estar. El ser humano en general discrimina ese tipo de personas. Pero acá van ocupando tanto espacio que, bueno, que también merecen tener justamente su lugar, sus pensamientos. Te guste o no te guste, tenés que respetárselo. Es así, sí. Así que, bueno. Es acompañar. Me parece mucho, mucho muy importante. No es cierto, se lo voy a decir. Me parece muy importante a poder acompañar. Bueno, lo que decía Ale es muy importante, esto de decir, bueno, la sociedad argentina está teniendo una apertura mental muy importante, está teniendo una apertura de sentimientos también, ¿no? Muy importante, así que es bueno acompañar en este camino. También hay que ver que hay muchas cosas que se están trabajando en pos de generar mejores condiciones, no solamente en cuanto a salud y en cuanto a lograr igualdad de derechos, Jorge, sino algo muy importante que ella acaba de decir, una igualdad incluso económica, porque hoy se les está dando un cupo de trabajo claro a ellos, que por lo general uno dice, bueno, también era una forma de dejarlos de lado. Sí, sí, sí. No darles posibilidad de trabajo también era dejarlos de lado. Ale, ¿retomamos el contacto? Perfecto, acá estoy. Sí. Hubieron algunos temas técnicos, pero volví. Me quedé donde yo terminé de hablar y no los escuché más. Bien. No sé si preguntaron algo. Sí, te consultaba que qué crees vos en que Argentina debe continuar trabajando legalmente, ¿no? Para poder dotar de mayores derechos. Y también comentábamos un poco la importancia de mejorar la situación económica a través de un trabajo legal, de un trabajo totalmente dentro de las leyes, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo en blanco para este sector. Completamente, bueno. Lo estamos hablando dentro del tema del cupo laboral travesti trans. Claro. Con respecto a que la Argentina siga creando leyes para... Yo siempre digo que estas leyes... Porque muchas personas preguntan, ¿pero por qué les dan leyes? ¿Por qué tienen que obligarnos a contratar a personas trans? Y yo siempre uso la analogía de que es como un empujoncito para que luego la sociedad ya normalice contratar a personas de la diversidad sexual dentro de sus áreas de trabajo, porque durante años las personas de la diversidad sexual, en este punto específico hablando de las personas trans, han sido excluidas no solo de la educación, sino del trabajo, y han tenido que recurrir a trabajo sexual, por ejemplo, que es algo con lo que se les asocia mucho a las mujeres trans, pero es un tema de que no tenían otra opción para su supervivencia. Así que está buenísimo que desde el Estado den como este empujoncito, esta ayudita a la comunidad LGBT para tener igualdad de condiciones que todo el resto de las personas. Me parece que si hablamos de un empujoncito legal es porque no se hace socialmente. O sea, si las leyes están tratando de mejorarte es porque la iniciativa no existe. Completamente. Por eso yo creo que desde el Estado argentino se hace eso, de intentar ayudarnos hasta que la sociedad ya nos incorpore, por decirlo de una manera, dentro de su normalidad. A fin de cuentas, somos igual de personas normales que el resto. Exacto. Pero y con las mismas capacidades. Claro. Con las mismas capacidades para poder ocupar cualquier cargo y cualquier trabajo como cualquier otra persona.
Me parece que es un poco esto, ¿no? Las leyes existen para poder ayudarte a algo que la sociedad no lo está permitiendo. Completamente. Bien. Y lo que decían las mismas capacidades es así. Muchas veces se relaciona a las vivencias LGBT, puntualmente a las vivencias trans, como algo más. He escuchado muchas veces la palabra marginal utilizada cuando se refiere a la comunidad trans o no capacitada. Y las personas trans. Tengo nuevamente contacto con Ale. La verdad es que sí, la verdad es que. A ver, acá es que no hay que hacer diferencia. También puedes tener, como dijiste, Marita, la misma capacidad que una persona, digamos, considerada por la sociedad normal. Pero a lo mejor hay personas de este grupo de gente que tienen mucha más capacidad que una persona no común, como nosotros. Es que yo creo que acceden a lo mismo, Jorge, o sea, acceden al mismo nivel educativo. Tienen el mismo derecho. Claro, entonces se accede a lo mismo, pero laboralmente no se les permite llegar muchas veces a estos lugares. Sí. Entonces es importante tener en cuenta que la humanidad tiene la misma capacidad. En todo, ¿no? El hombre y la mujer, la comunidad LGBT tiene la misma capacidad de poder estudiar, de poder capacitarse y de poder ocupar estos lugares. Un cargo, ¿no? Por supuesto. Incluso un cargo. Sí. Incluso un cargo de jerarquía, digo, ¿no? Así que sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también hay que decir, enseguida le vamos a estar comentando a Ale, porque hay un influencer a nivel nacional, se llama Santi Maratea, que lo conocemos, sí. Lleva adelante muchísimas causas solidarias, y una de las últimas causas que él se ha comprometido a trabajar es justamente en generar un espacio, ¿sí?, para ayudar a las infancias trans en los últimos días. Así que también le vamos a estar consultando de esto para saber cuál es su opinión en cuanto a esto. Ale, estamos retomando contacto. La tecnología hoy no nos está ayudando mucho. Sí. Así que se está portando mal con nosotros. Completamente. Sí, mira, Ale, quería consultarte porque comenzábamos mientras tratábamos de arreglar la parte técnica, ¿no? A nivel nacional, Santi Maratea, que es un influencer de Argentina, estaba trabajando en los últimos días para crear un espacio físico para ayudar a los niños, a las infancias trans en Argentina. ¿Cómo ves esta iniciativa? La verdad que cualquier iniciativa que sea para ayudar a la comunidad es bienvenida. Me parece muy importante el acompañamiento a las infancias trans porque usualmente son un sector de la sociedad muy poco representado, dado todo el estigma que hablamos anteriormente. Así que nada, me parece perfecto que haya un espacio donde se les pueda acompañar en un trayecto que también es difícil, porque socialmente pueden haber leyes, puede haber todo eso, pero después lo que es uno mismo, lo que es para el interior, también autoaceptarse, porque cuando uno va a salir del armario, antes pasa por un proceso de darse cuenta, autoaceptarse, y bueno, de ahí salir del armario. Así que está bueno que haya un espacio que ojalá también entre las infancias se puedan conocer y puedan no sentirse solites, claro. Porque muchas veces se siente solo en este camino tan difícil. Bien. Ale, y hay un tema más, a nivel, digamos, de exposición a lo mejor, ¿no? Y tiene que ver con la figura del hijo de Alberto Fernández, que fue polémico, por donde se lo mire, los primeros días de haber asumido el cargo del presidente, justamente con respecto a las imágenes que se publicaron de su hijo, y ver el apoyo que el presidente tenía en cuanto a su hijo como figura drag, como figura queen, ¿no? Y con esto también libertad que él tenía para expresarse. ¿Ustedes creen que eso también ayuda a exponerse? Completamente. Yo a DC le seguía hace un montón, y cuando me enteré que era hija del presidente me sorprendí un montón. Pero lo que más me sorprendió y me emocionó fue el apoyo del presidente hacia su hija, porque no solo demuestra que tal vez el Estado está dispuesto a acompañar a la comunidad, sino que también como personas lo acompañan. Porque una cosa es decir, sí, vamos a ayudar, pero tal vez no tener una empatía sincera, pero a cambio yo acá vi que sí había una empatía sincera detrás del presidente al acompañar a su hijo, a su hija, y defenderle constantemente. Así que sí, me fascina, y aparte está muy bueno que se muestre
que inclusive una persona con un cargo tan alto como es la presidencia, no solo que defienda a su hija, sino que también su hija tiene una beta artística no convencional, por decirlo de manera, y que se normalice. Exacto. Que eso es lo importante, la visibilización, sobre todo, porque lo que hizo Dizzy fue visibilizarse tal cual como es, y eso también muestra un montón a la sociedad. Sin duda esta decisión por parte del presidente te muestra claramente que no hizo diferencia. No, ve a todos argentinos como argentinos que somos. Exactamente, que eso es lo más importante. Porque muchas veces no se nos ve como iguales porque somos diferentes, sobre todo las personas no binarias. Por ejemplo, actualmente no podemos acceder a un DNI que nos represente, lo cual eso ya es una forma de como jerarquización, como bueno, ustedes no van a tener DNI por ahora. Así que está buenísimo ver que al menos el presidente con su propia familia acepta a Dizzy. Bien. Ale, en este día tan importante, ¿qué le decimos a la comunidad sanjuanina? ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad sanjuanina? A mí me encanta decir a todo el mundo, ya sea la comunidad LGBT o no, que son querides, que son válides. Y nada, hoy es un día del orgullo, un día de reivindicación de un suceso histórico que fue en el año 69, en Nueva York, los disturbios de Stonewall. Así que hoy es un día para celebrar que podemos estar acá siendo nosotros mismos, siendo personas auténticas y disfrutar de que podemos expresarnos y de que tenemos la suerte de tener un país que al menos nos apoya en muchas situaciones. Y que obviamente hay que seguir luchando porque queda mucho más. Ale, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos esta forma de vivir, que realmente me parece muy interesante y realmente me parece que hay que publicarlo más seguido, porque mientras más se publique, más se puede ver y más se puede apoyar. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Les mando un gran saludo. Adiós. Adiós. Gracias.